un ingreso, 5 ejercicios, es solamente lo que los depara entre ser alumno de la UTN o no serlo, básicamente. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Franceschelli y en el video de hoy voy a estar resolviendo un examen del turno tarde del 7 de marzo del año 2019. Si quieres ver el examen del turno mañana, fíjate la misma lista de reproducción que en videos anteriores lo realicé. Y nada, más que decirte que espero que te esté sirviendo el contenido, que todo like, todo me gusta, toda suscripción me sirve para poder, digamos, seguir creciendo en el canal y poder ayudar a otros estudiantes venideros. Así que nada, sin más preámbulo, vámonos. Bueno, vamos a arrancar a resolver este examen. Lo que podemos observar en un principio es que vemos todo este chorizo de números, letras y demás, y nos podemos poner nerviosos y no podemos saber por dónde arrancar. Yo lo que recomiendo es, primero que nada, calmarse, mirar bien el ejercicio y ver qué podemos encontrar en el cual nos facilite la forma de resolverlo. Por ejemplo, acá yo lo que veo es que en el numerador tengo un 1. Simple, sencillo, bonito. Acá, en este denominador del primer término, porque recordemos que esto estaría como en una fracción, entonces tendría como una regla de extremos por los medios, pero por el momento yo lo planteo de esa forma, tal cual como estaba en el enunciado. Bueno, ¿qué veo acá? Tengo algo que me hace particular. Yo sé de un caso de factoreo, el cual me decía que uno de los términos estaba elevado al cubo, luego seguía un número 3 por uno de sus términos elevados al cuadrado por el otro sin nada, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, menos que, o en realidad era más en la demostración que habíamos hecho, el tercero al cubo. ¿Cómo es una forma de darme cuenta para ver si me coincide? Yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a hacerlo como un cálculo auxiliar. Yo al 3 voy a hacer raíz cúbica de 3. De C en realidad este se me va con este. ¿Por qué? Porque es lo mismo que decir 3 sobre 3. Y me termina quedando C. Y lo mismo puedo hacer en D. Que obviamente en D que me va a quedar. Me va a quedar D. Porque D al cubo va a ser lo mismo. Solamente que he cambiado. Y el caso de factoreo, ¿qué me decía? Que es una forma de corroborarlo. ¿Qué caso de factoreo? Primero que nada, el cuatrinomio cubo perfecto. El cuatrinomio cubo perfecto me decía que yo tenía el término de A al cubo más 3 por A al cuadrado por B más 3 por ¿qué? Por A por B al cuadrado más B al cubo. Supongamos que C es A y que D va a ser B. Entonces, yo técnicamente tendría que hacer el primero por el doble por el cuadrado del segundo, del primero, perdón, por el tercero por B. Y eso en teoría me debería dar lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para verificar? Voy a poner 3 por A. ¿Cuánto es A? Es C. Por C al cuadrado, por el segundo, que sería B, que es D. ¿Me coincide? Me coincide. Un éxito. Y ahora voy a corroborar lo otro con lo mismo. ¿Cómo sería? 3 por A es C por B al cuadrado, que habíamos dicho que era D. Me queda D al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo decir? Que estoy en presencia de un cuatrinomio cubo perfecto. En el cual, para armar el cuatrinomio, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que sacar las raíces. Estas que yo ya saqué. Vamos a poner acá el agregado de la raíz de 3. Sacamos y me quedaba en D. Entonces, ¿cómo me quedaría esta expresión? Me quedaría
C menos, ¿por qué? Porque estamos en presencia de signo menos acá y acá. C menos D al cubo. Y con esto, miren, yo pasé de todo eso a esto, literalmente. O sea, re simple, re sencillo y re fácil de verlo en ese sentido. Así que, bueno, voy a proceder a borrar. Así podemos continuar. Por el momento, ¿qué voy a tener? Voy a tener 1 dividido, que habíamos dicho, C menos D al cubo. Y acá vamos a tirar la línea divisoria. Por ahora no vamos a olvidar la raíz, ¿no? Obviamente, que después la tienen que colocar y demás. Porque si no, bueno, estarían como fallando en sus ejercicios. ¿Qué tengo yo acá? ¿Tengo x cuadrado y x cuadrado o no? ¿Sí o no? Y tengo dos signos más. Yo acá, ¿qué podría hacer que me podría facilitar? Tengo un c y un d. Pero tengo un x cuadrado y otro x cuadrado, ¿no? Entonces, yo lo que podría hacer es sacar factor común x cuadrado acá y me quedaría c más d. Y acá, en el numerador de abajo, ¿qué puedo ver si me doy cuenta yo? Puedo poner que básicamente tengo un Bhaskara, o mejor dicho, tengo el a cuadrado menos 2 por a por b más, uy, más b cuadrado. Que esto era lo mismo que hacer la raíz cuadrada de a cuadrado, que me termina quedando a, la raíz cuadrada de b al cuadrado, que me termina quedando b, y esto lo termino expresando como a más b al cuadrado. En vez de hacer todo eso, como yo ya me di cuenta que es la misma expresión, yo siempre lo hago y lo recomiendo que lo hagan. Perderán 5 minutos, pero van a estar seguros de lo que hacen y es una forma fácil e intuitiva de darse cuenta. Entonces, ¿qué pasaría acá? Yo lo que le tendría que poner es, como está con el signo negativo aquí, le voy a poner c menos d al cuadrado. Y ahora sí vamos a colocar la raíz, porque si no yo después me lo voy a olvidar y va a ser para echar moco. Bien. Ahora, yo observo. Estoy en presencia de una división, por ende yo lo debería pasar a una multiplicación. ¿Cómo lo hacía para pasarlo a una multiplicación? Básicamente invertía este término. Entonces me quedaría 1 sobre c menos d al cubo por c menos d al cuadrado sobre x cuadrado por c más d. Y todo esto dentro de la raíz. Y no sé si se dieron cuenta, pero ¿qué pasa ahora? Hay algo que se llama multiplicación cruzada, en el cual si yo tengo 3 de este término, lo puedo cancelar con este cuadrado, porque básicamente son la misma expresión. Entonces, ¿qué me quedaría ahora? Me quedaría básicamente 1 por c menos d. Va, directamente ya podría hacer esta multiplicación. O sea, podría multiplicar el c por x cuadrado. Va, saco factor común x cuadrado, lo dejo en un costado. Y haría c por c, c cuadrado. Vamos a poner acá, x cuadrado por c es c cuadrado. Menos d más d menos d cuadrado. Y todo esto estaría dentro de la raíz. Y acá ya terminamos a... ya llegamos a la mínima expresión, ¿o no? Y para mí le falta algo. O sea, yo lo que haría sería directamente sacar esta raíz. ¿Por qué? Porque yo puedo, digamos, sectorizarla de la siguiente forma, como 1 sobre x cuadrado por
1 sobre c cuadrado menos d cuadrado. Y acá, ¿qué pasa? Yo podría simplificar esta raíz con esto. O sea, la raíz de cuadrado de 1 es 1 y la raíz de 2, la raíz cuadrada de 2 es 1. Se termina simplificando. Entonces, y acá, bueno, yo no lo tocaría porque está justamente con, con el paréntesis y demás. Y lo dejaría como una mínima expresión de la siguiente forma. ¿Cuál? 1 sobre x por... Vamos a poner ahí. Uy, se me dobla. Vamos a poner ahí. 1 sobre c cuadrado menos d cuadrado. Y con eso tenemos resuelto el ejercicio número 1. Y con eso, bueno, ya técnicamente tendríamos 2 puntos de los 5. Ahora procedamos al siguiente. El siguiente es más sencillo, es básicamente una expresión de decimal de fracción. Bueno, lo que podemos hacer es en este costadito transformar las fracciones directamente. Tengo 0,5, que 0,5 es igual a que a 5 sobre 10. Donde si yo simplifico el 5 con el 10, me quedaría en un medio. Y a su vez, que tengo? Tengo un 0,25. Que el 0,25 es 25 sobre 100. O sea, un 1 y tanto 0 según lugares tengo después de la coma. Por eso discrepa entre 10 y 100, entre el 0,5 y el 0,25. Porque acá tengo 1 y acá tengo 2. Entonces, si yo simplifico 25 sobre 100, me quedaría en un cuarto. Y me faltaría el 0,833, que lo voy a hacer acá, 0,833, donde la parte del 33 es periódico. ¿Cómo hacemos esto? Poníamos el número completo, después de la coma, 833, y le restábamos la parte no periódica. Y la parte no periódica en este preciso momento es un 8. Y a esto... ¿Cuánto nos va? Lo voy a hacer proceso completo. Lo dividíamos por tantos números haya dentro del paréntesis, o sea, del corchete este, y un 0 por cuántos valores estén fuera. En este caso tenemos 9 y 9, 99, y tenemos un 0 por el 8. Entonces sería 990. Si yo hago 830 menos 8, me queda en 825 sobre 990, el cual, si yo simplifico ambas expresiones, me termina quedando en 5 sextos. Y con esto ya está regaladísimo el ejercicio. No puedo decir otra cosa porque estaría como mintiendo. Bueno, me quedaría la raíz cúbica de 1 octavo. ¿Qué es la raíz cúbica de 1 octavo? La raíz cúbica de 1 octavo es lo mismo que decir la raíz cúbica... Perdón. Es lo mismo que decir lo siguiente. Tengo la raíz cúbica de 1 y la raíz cúbica de 8. En el cual esto va a ser igual a la raíz cúbica de 1, que es igual a 1. Y acá yo el 8 lo puedo expresar como 2 al cubo. Porque 2 por 2 por 2 termina siendo 8. Porque 2 por 2 es 4, por 2 8. En el cual yo puedo simplificar esto con esto y me puede quedar igual a 2. Entonces esta expresión quedaría igual a un medio. O directamente lo hacen, lo hacen con la calculadora y ponen un octavo. Pero está bueno que lo razonen así, lo saben. Y no andan confundiéndose. Entonces acá me quedaría un medio por un medio. Yo estoy adelantando pasos y haciéndolos a su vez. Es como medio raro. Pero ya por lo menos yo eliminé las raíces del denominador. ¿Qué más? Lo mismo sucede acá con el denominador. O sea, yo tengo la raíz
de un cuarto que es proveniente de 0,25, a la cual si yo le pongo la raíz de 1 y la raíz de 2 al cuadrado, que es 4, simplifico este con este y este, bueno, se me va porque la raíz de 1 es 1. ¿Y me quedaría en qué? Me quedaría obviamente en un medio, porque esto quedaría 2 sobre 2 y esto se simplifica y de ahí viene el 2. Entonces de esta forma yo tengo una raíz menos. En realidad yo no tengo raíces, porque acá tendría un medio. Pero lo voy a poner acá bien al medio. ¿Por qué? Porque este medio está dividido por el número periódico. ¿Que cuánto era nuestro número periódico? Era 5 sextos. Y bueno, ahora es cuestión de ver qué resuelvo, qué no. Va, en realidad tengo que resolver todo, pero digamos, a lo que me refiero es por dónde arranco. Vamos a tirar acá una flechita y vamos a arrancar. Yo lo que haría acá es directamente 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Acá pondría un cuarto ya directamente. Y acá aplicaría la regla de los extremos por los medios, que es este con este y ese con ese. Entonces, ¿qué me quedaría en el numerador? Me quedaría un 6 y en el denominador un 2 por 5, 10. 10 décimos. Y acá lo podría simplificar o no, pero como ya lo hice, directamente haría regla de los extremos por los medios de vuelta y esto me quedaría en 10 sobre 6 por 4, 24. Entonces vamos a ponerlo acá, a un costadito, para que quede bien. Esto me quedaría en, ¿qué había dicho? 10 sobre 24. Uy, perdón, a veces me olvido que tengo el recto. 10 sobre 24. Lo cual esta expresión yo la puedo simplificar a ambas. Y me quedaría en 5 sobre 12. En el cual si yo lo traduzco como resultado final, mi resultado sería 5 doceavos. Y bueno, con esto ya tengo un 4 en el examen, por así decirlo. Ahora vamos al siguiente. Me pide encontrar la ecuación de la recta dibujada que pase por el punto 2, punto y coma 2 tercios. Recordemos que este valor es de x y el segundo es de y, por así decirlo. Y nada, hay que resolverlo. Hay que buscar la forma. Primero que nada hay que identificarlo. Yo acá puedo encontrar qué pasa entre el 0 y el 1. Entonces, como está aproximadamente la mitad, yo voy a decir que eso es un medio. Y acá es 1. Entonces, ¿qué puedo denotar yo? Yo puedo decir que la ordenada es igual a 1 y que la pendiente es igual a menos un medio. ¿Por qué? Porque se corre 1 y baja 2, por así decirlo. Bueno, ya teniendo esto, yo lo que puedo hacer, digamos, para determinar el valor de y, yo tendría que agarrar a esto y dividirlo en 1. ¿Por qué? Porque la pendiente es igual a el valor de la raíz dividido la ordenada. Va, en realidad, sí, dividido la ordenada. Esto sale básicamente, para que se den una idea, de esto. Que yo tengo i2 menos i1 es dividido x2 menos x1. En este caso, yo tendría esos valores. En fin, para determinar la pendiente, lo que dije yo que iba a hacer es el menos un medio lo voy a dividir 1. Por regla de los extremos por los medios, voy a pasar arriba y me va a quedar como menos 2x. Ya tendría la ordenada y la pendiente de la ecuación. Entonces, la ecuación que pasa por aquí, ¿cuál sería? Básicamente. Ah, perdón, me di cuenta que grafiqué mal acá en esta parte.
Recta sigue y acá llegaba hasta menos 2. Por eso acá cerrábamos, cuenta que sí, porque bajaba 1, 2. Así que nada de eso. Perdón, perdón, en menos 1, porque si no los cálculos no darían. En fin. Lo que nosotros tendremos acá con esta ecuación, por así decirlo, sería menos 2x más 1. Acá ya tendremos la ecuación. Ahora hay que buscar que sea perpendicular a la misma. Para que sea perpendicular, yo lo que tengo que hacer es 1 sobre p, menos 1 sobre p, o sea, 1 sobre la pendiente. Que acá, básicamente, como yo tengo la pendiente, es, vamos a hacerlo paso por paso, menos, menos 2, 1, bueno, en realidad sería menos 2. Uy, Dios, estoy malo por escribir hoy. Bueno, perdón, sería acá menos 2 y acá 1. Y acá este menos se me va con este menos. Y este 2 se me debería pasar arriba. Porque acá tendría un 2 sobre 1. Entonces directamente lo que me daría como pendiente es directamente un medio. Básicamente. Porque acá también tendría un 1. Entonces directamente queda en el denominador el 2 y el 1 en el numerador. Bueno, ya teniendo eso, lo que tendría que hacer es partir de la fórmula que es y igual a la pendiente, que en este caso es un medio de x, más b. El valor de b yo no lo conozco, que es justamente el que tengo que determinar para poder, digamos, cubrir la asíntota, pero yo sé que, según lo que me decía el enunciado, y vale 3 medios. Acá un medio de x. Pero ¿cuánto valía x? X valía 2 más b. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Yo directamente puedo simplificar este 2 con este 2 y me va a quedar en 3 medios igual a 1 más b. Y lo que podría hacer es pasar este 3 medios. O directamente, para que no me quede negativo la b, decir que b va a ser igual a 3 medios menos 1. Entonces b me va a dar un valor de 1 medio positivo. Y este valor de 1 medio me determina el valor de la recta perpendicular. Pero con esto no estaría resuelto todo el pedido del enunciado. Ahora lo que yo tendría que poner es que la recta va a ser, o sea, va a las rectas, sería y igual a menos 2x más 1, y vamos a poner con otro color, su perpendicular va a ser igual a qué, a un medio de x más un medio. Y con eso ahora sí tengo el resultado correcto del ejercicio. Perdonen que en este me trabé un poco, pasa que nada, había copiado mal el gráfico y bueno, justo lo estaba viendo acá en la hoja. Y bueno, pueden pasar los errores, sobre todo porque grabo de noche, pero bueno, vamos ahora a efectuar el siguiente ejercicio. Bueno, división de polinomios. Lo primero que tenemos que hacer es ver que el polinomio esté completo. Como podemos ver, acá pasa de un grado 4 a un grado 1. Entonces lo que vamos a hacer va a ser completar el polinomio. Menos 2 quintos de x5 más 1 medio de x a la 4 más 0x3 más 0x2 más 3x más el término independiente, que es un cuarto. A esto lo vamos a dividir el dividiendo, pero también ordenado. Entonces, ¿qué sería? 2 séptimos de x4 más
x3 más 2x2 más 0x menos... Ah, perdón, me confundí acá. Es menos un tercio de x más 0. Y bueno, ahora yo teniendo ordenado el polinomio, tengo que buscar que este grado 5 pase a un grado menor al grado 5, al grado 4 para que yo no lo pueda dividir. Básicamente, y esto bueno, lo tengo que anular. ¿Qué número multiplicado por 2 séptimos me daría? Básicamente 2 quintos. Si yo me pongo a fijar acá, yo tengo 2 séptimos y tengo que llegar a 2 quintos. A mí lo que se me ocurre es multiplicarlo por 7 quintos. ¿Por qué? Porque el 2 ya lo tengo en el numerador. El 7 se me iría con el 7 y me quedaría en 2 sobre 5. Pero no lo haría solamente por 2 quintos, porque acá tengo un x5 que necesito y acá tengo un x4. Entonces, en este tendría que ser, perdón, acá, x4 y este debería ser x, cosa de que x por x se me queden 5x acá. Entonces, yo voy a poner ese mismo valor, 7 quintos de x. Y con eso puedo bajar el denominador, pero ¿qué pasa? Cuando yo lo pase para este lado, va a pasar con su signo contrario. O sea, si yo lo pongo en positivo, acá va a pasar como negativo y no se me van a terminar anulando. Entonces, por ende, acá lo tengo que poner negativo para que me coincida. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Cuando yo lo pase para este lado, multiplicado por su correspondiente valor del numerador, del dividendo, perdón, pasará con su signo cambiado. Entonces acá va a venir como más 2 quintos de x5. Pero ¿qué pasa? Esto no termina acá porque por algo yo tenía que completar el valor. Entonces voy a multiplicar menos 7 quintos por x al cubo, donde me termine quedando negativo, pero al pasarlo por acá viene como positivo. Entonces me quedaría 7 quintos ¿de qué? De x a la cuarta, porque vendría a ser el x por el x al cubo. Y acá tendría que hacer 7 quintos por x a la por 0x al cuadrado, me quedaría acá más 0x3, porque es 0, y acá me quedaría x por x a la 1 tercio. Si yo hago x a la 1 tercio, me quedaría menos 7 quinceavos. ¿Sí? 7 quinceavos x a la 2. Y por último, acá me quedaría básicamente 0 y por ende ahí también 0. Y ahora lo que yo puedo decir es que bueno, este se me va con este y bajaría lo que sería el 7 quintos de x a la 4 más 0x menos 5 7 quinceavos de x al cuadrado más 3x más 1 cuarto. Bueno, ahora tengo que buscar un número que multiplicado, digamos, 7 quintos me quede. Pero esperen, esperen, esperen. Acá hay un error de tipeo. ¿Por qué? Porque yo casi me la mando. Por eso les digo en esto. Porque, ¿qué pasa? Yo nunca multipliqué acá. O sea, acá va directamente, no sumé. Si yo hago un medio más 7 quintos, me termina quedando en 19 décimos. 19 décimos de qué? De x a la cuarta. Ahora sí se puede. Ahora, ¿qué número multiplicado por 7, 2 tercios, 2 séptimos me da 19 décimos? Básicamente, bueno, yo estuve probando, pero saqué la conclusión que 133 sobre 20 me daría esto. ¿Por qué? Porque, nada, yo busqué números en el cual multiplicados por esos valores me dieran estos valores para poder, digamos, simplificarlo. Porque si yo hago 133
dividido 7 me daría 9. 19, perdón. Básicamente yo hice 19 por 7, literalmente. Y acá, al simplificarlo, me quedaría 10 y acá me quedaría 1 y acá me quedaría 1 y entonces ahí llegaría ese mismo valor. Recomendación, siempre agarren y multipliquen por el valor que tengan que hacerlo y va a ser mucho más sencillo todo. Entonces, pero ¿qué pasa? Estaba en positivo, en negativo o en positivo, no recuerdo. Está en positivo, entonces yo lo tengo que poner en positivo para que pase negativo para el otro lado. Entonces acá vamos a poner más 133 sobre 20, perdón. Sobre 20. Y acá entonces me va a quedar menos 19 sobre 10 x4. Y ahora tengo que repetir el mismo proceso de multiplicación por cada uno de estos exponentes. Donde si yo hago 133 sobre 20 por x al cubo, me va a quedar ¿en qué? En positivo, negativo, en este caso negativo 133, porque recuerden qué pasa con su signo contrario, sobre 20 x al cubo. Y acá, bueno, cuando yo lo multiplique por x al cuadrado, me va a quedar más 0x al cuadrado. Cuando yo lo multiplique por un tercio, me va a quedar, o sea, va a quedar 3 por 20, me va a quedar ahí, y me va a quedar en 133 sobre 60 x más, bueno, como queda ahí 0, no toco nada. Por ende, lo que me faltaría a mí ahora es básicamente hacer la división. Acá me quedaría en 0 y acá me pasaría a tener menos 133 sobre 20 x3 menos 7 sobre 15 x2 3 menos 3x menos 133 sobre 60, si mal no recuerdo, me debería dar 133 sobre 60. Por las dudas, voy a verificar eso con la calculadora para poder efectuar este papel. Básicamente, si yo hago 133 sobre 60 más 3, sí, termina quedando en 313 sobre 60. Entonces, este resultado tendría que agregarle el... Ah, perdón, es menos. Menos 133 sobre 60 más 3. Me quedaría en 47 sobre 60. Entonces acá sería más 47 sobre 60x más un cuarto. Y con eso ya estaríamos listo el ejercicio, porque ya no puedo bajarle ningún grado. Entonces, yo lo que tendría que poner acá sería que el cociente de x va a ser igual a menos 7 quintos de x más 133 sobre 20, y que el resto en x va a ser menos 133 sobre 20 x cubo menos 7 sobre 15 avos x cuadrado más 47 sobre 60x más un cuarto. Y con eso ya tendría el cuarto ejercicio. Y vamos por el quinto y último, el cual nos dice graficar. Pero no nos dice más nada. Obviamente nosotros determinamos que es una función homográfica por la forma que tiene, lo único que no está desarrollada. Yo lo que tengo que hacer es básicamente aplicar la resta de este valor para poder encontrarlo.
¿Cómo hacía la resta? Básicamente pongo un mínimo común denominador en el cual yo voy a usar x menos 4, en el cual me quedaría 3 por x menos 4 menos 2 más x. ¿Dividido qué? X menos 4, obviamente. Ahora, lo que yo tendré que hacer es aplicar distributiva y luego aplicar básicamente la sumatoria de estos valores. Entonces me va a quedar que y va a ser igual a 3x menos 12 menos 2 más x dividido lo que sería x menos 4. Y si a esto yo vengo y termino determinando de que y va a ser igual a 3x más 1x me da 4x menos 14, porque sería menos 12 menos 2 sobre x menos 4. Y bueno, ahora me queda determinar los valores de las asíntotas, en el cual la asíntota horizontal es igual a sobre c. Y ahora vamos a recordar esta parte. Esto era, ¿qué era? Era b. Y esto era c y esto era d. Entonces, la A es sobre c. Entonces va a ser igual a 4 sobre 1, que es igual a 4. Y la asíntota vertical era igualando el denominador a 0. Entonces era x menos 4 igual a 0. Entonces x es igual a 4 positivo. Y para continuar, el corte en x era igualando al numerador en 0. ¿Qué tenía yo? Tengo 4x menos 14 igual a 0. Me va a quedar que x va a ser igual a 14 dividido 4, donde si yo hago esa resta me da que x vale 3,5. 3,5. Y por último, para poder cerrar, digamos esto, yo lo que tendría que hacer es evaluar x en 0 para sacar el corte en y. O sea, el corte en y va a ser igual a la ordenada, que es igual a evaluar la función en 4. Va en 0 en realidad. Entonces tendría 4 por 0 menos 14 sobre 0 menos 4. Este se me anula, este se me anula, entonces me quedaría menos por menos más y 14 dividido 4. Yo lo puedo simplificar básicamente y decir que es 7 medios. Entonces esto me quedaría en 7 medios, que si yo lo saco en un valor decimal es igual a 3,5, porque es básicamente 7 dividido 2. Entonces, ya teniendo estos valores, yo lo que puedo pasar a hacer o a proceder es a graficar, en el cual vamos a tirar una línea. Este gráfico va a ser muy aproximado porque tampoco puedo hacer mucha magia. Supongamos que yo tengo el 4 acá. Vamos a ponerle acá 4. Como para tira. Esta sería mi asíntota. Sería mi asíntota vertical. Ahora, supongamos que yo tengo que sacar el valor de la asíntota vertical, que está en medio 4. Vamos a ponerle, por ejemplo, si yo le puse 5, 1, 2, 3, 4, 5, acá. Creo que conté bien. No, me está faltando uno. Acá. Supongamos, ahí tengo la asíntota. Le vamos a poner el nombre que le vamos a poner. Uy. Le vamos a poner el nombre.
que le vamos a poner AB, AH, asíntota vertical, asíntota horizontal. Y lo que me quedaría ahora es sacar los cortes. ¿Cómo grafico los cortes? Me dicen que los dos estaban en 3,5. Entonces, supongamos que acá sea 3,5 en Y y acá sea 3,5 en X. Entonces, lo único que tenemos que hacer es unir los puntos, hacer que se acerquen a la asíntota pero nunca los toquen, perdón el pulso, y replicarlo de este costado al movimiento. Y con eso tendríamos hecho el ejercicio, el parcial y el enunciado. Así que nada, perdón por nada la traba esa diminuta en un preciso instante, pero bueno, son cosas que pasan, soy también humano y nada, prefiero dejarlo, digamos, al natural, porque vean que todo el mundo se equivoca, que digamos editarlo, volverlo a grabar esa parte, porque bueno, es cuestión que nos puede pasar a cualquiera. Así que nada, espero que te estén sirviendo los videos y nos vemos en un próximo. Chau chau.